Buenas noches, ¿cómo les va atravesando este largo fin de semana, Semana Santa, en las vísperas de Pascuas? Estamos realizando este plan especialmente con un tema que ha conmocionado, la desaparición de Paula Perassi allá por septiembre de 2011. Una trama siniestra realmente, cuya evolución judicial, bueno, está a punto de conocerse, estamos en la fase final del juicio. Sus padres recorriendo tribunales, los medios, para saber qué pasó con Paula en aquel fatídico día 18 de septiembre de 2011. Hay convicción de qué ocurrió, nos lo van a contar todo, por supuesto, los testimonios, periodistas que cubren el caso, porque la opinión pública quiere saber finalmente qué ocurrió con Paula. El informe, un poco de historia, y por supuesto comenzamos a escuchar todos los testimonios. Luego de 4 semanas, el juicio por la desaparición de Paula Perassi está cerca de llegar a su fin. Terminadas las testimoniales, se espera que después de los alegatos se conozca la sentencia antes de fin de abril. Como en un castillo de naipes, cada testimonio que recorre las audiencias es una carta que ayuda a reconstruir todo lo sucedido desde el 18 de septiembre de 2011, cuando Paula salió de su casa para no regresar jamás. Como es habitual en estos casos, se recurre a las mismas coartadas, culpar a la víctima y a su familia. Según la investigación, Paula muere producto de un aborto no consentido y muchos de los hechos sucedidos fueron parte de una estructura macabra, con la complicidad de policías, del poder político y judicial para encubrir su muerte y desaparición. La causa cuenta con 9 acusados. Gabriel Strumia, el empresario que tenía la relación extramatrimonial con Paula, su esposa Roxana Michi, Ili Antonio Díaz y la partera Mirta Ruñisky. La fiscalía pide que sean condenados a cadena perpetua. Además, hay 5 policías imputados y detenidos por encubrimiento. El padre de Paula, Alberto Perassi, sufrió varios ataques intimidatorios a lo largo de la investigación, a tal punto que siempre está custodiado por fuerzas de seguridad y lleva puesto un chaleco antibalas en sus apariciones públicas. Ahora, en Plan A, caso Perassi, la hora de la verdad. Y nos estamos acercando a esa hora de la verdad, Gisela, con el juicio que está en marcha y en su fase final. Un caso que ha impactado, sigue impactando en la opinión pública. Un caso emblemático de los peores y de los más drásticos, podríamos decir, de los últimos años, con la desaparición física de una persona en la región y en el país, ¿no? Así es. Alberto, Alicia, los papás de Paula. Bueno, Alberto, seguís con protección, como vemos, policial. Y además este chaleco. Sí, continúo con eso, con el chaleco antibala. Y afuera está un policía de Policía Federal. Y en mi casa está hay 2 policías más cuidando el edificio. Por esta búsqueda incesante, por esta trama que has logrado desentrañar en base a mucho esfuerzo. Por buscar una hija, tengo este premio. Claro. Esa búsqueda que ya lleva 7 años. 7 años. Y 8 meses hoy. Claro. ¿Cómo se inició todo? No, perdón, 7 años y 7 meses. Claro, hoy. En septiembre serán 8 años de la desaparición de Paula. ¿Cómo comenzó todo? Porque están convencidos fiscales, abogados, de qué ocurrió con Paula, pero si nos remontamos a aquel 18 de septiembre de 2011, Alberto, Alicia, ¿qué pasó con Paula? Paula, dale, explícalo vos. Bueno, Paula recibió un llamado telefónico a donde ella bajó, que dijo que iba a buscar las tareas de los chicos. Y de ese día no volvió más. Una tarde de domingo. Una tardecita ya. De noche. Noche. Uh-huh. Eran 8:40 más o menos. Claro. Y no volvió. A partir de allí nunca más supieron nada de Paula, ningún llamado, ningún contacto, jamás. Nunca, jamás supimos qué es lo que pasó con Paula. Uh-huh. Nunca. Mirá que la búsqueda fue ardua, hemos hecho tantas cosas buscando, hemos corrido detrás del que me dijo, de todas las personas que venían a tirarte una punta y se buscó por todos lados, hemos hecho de todo
y nunca pudimos lograr absolutamente nada, no saber nada hasta el día de hoy, nada. Alberto, así comienza un recorrido de la comisaría y hacer la denuncia. Exactamente. Y lo más llamativo hoy, el principal acusado apuntado es quien colabora con vos, se acerca para prestarte ayuda. Sí. Trumia. Y era amigo. ¿Amigo de la familia? Amigo de la familia. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Y no sé qué pasó. Yo me sorprendí cuando a la semana, mitad de semana de lo que pasó, empezaron a aparecer datos de que podía ser él. Y bueno, ahí... Sí, que la línea investigativa la tuvo a él desde el principio como sospechoso, prácticamente. Claro, cuando aparece el llamado telefónico, que yo a los tres días, tenían la tira telefónica del llamado que le habían hecho a Paula, que era de la cabina pública de 3 de febrero y de Dorrego. Sí. En esa lista telefónica, bueno, ahí aparecen 40 y pico llamados por día de Paula Strumia, y así sucesivamente. Entonces, ahí comenzó la alarma. Claro. Y es el mismo empresario que te dice, andá con tal policía. No, es que vino a mi casa y el día ese, día 18... ¿El mismo día de la desaparición de Paula? No, día 19. Al día siguiente. Cuando íbamos a hacer la denuncia, yo voy hasta la casa de él a decirle. A preguntarle el nombre de una señora que decía que podía haber ido. Yo no sabía la dirección. Llego ahí y hablo con él y él... Cuando le digo, mira, vengo a pedirte la dirección de tal señora porque Paula anoche desapareció. Esa fue la reacción. Así camina 4 o 5 pasos y viene de nuevo hacia mí. Y yo hasta ahí decía, qué amigo que tengo. Claro. Porque le cayó tan mal lo estaba que me está pasando a estaba mí. Claro. Se veía conmovido. Claro. Yo de ahí salgo, voy hasta Puerto San Martín a hablar con esta señora. Cuando llego de vuelta a mi taller, estaba abrazado con ella. Llorando en la puerta de mi taller, abrazado con ella, es algo que no se puede creer. Claro, el cinismo, y luego de ahí nosotros fuimos a hacer la denuncia, él mismo fue a buscarnos una foto de Paula, que es esa foto que anda, que aparece la mano, una mano acá. Sí. La mano esa es de él. Claro. En el cumpleaños, cuando él cumplió los años, tuvimos invitados. E inclusive... Y me dio la foto. Sí. Me acompañó hasta la jefatura y me dijo que hablara con Daniel Puyol. Claro. Que era el amigo de él y que quien me iba a dar una y mano. Y ocupaba un alto cargo en la policía. Claro. Mm. Y yo, como un tonto, buscándolo por toda la jefatura, Daniel Puyol no estaba. Claro. Obviamente. Pero bueno, después que pasó el tiempo, me di cuenta cómo era todo. Y la trama de esta relación, del embarazo de Paula, de la vinculación con este empresario, ya a poco tiempo de la desaparición comenzás a darte cuenta que esa era la pista. No, en esa misma semana. Esa misma semana. Esa misma semana, sí, porque sacan la computadora, ven que estaban pidiendo para hacer un aborto, ven todo eso, y en la semana se descubrió de que este tipo estaba con eso. Alicia, una persona que se acercó para... A prestarle apoyo, que lloraba junto a ustedes. Sí, esa tarde llegó, después que salieron los chicos de la escuela, a casa, al taller de Alberto, y fue cuando me abrazó y me decía que no lo podía creer, que había pasado eso. Claro. Y sabiendo que yo tenía enfrente el amante de mi hija, que yo nunca lo supe, ella nunca me contó nada, no sospeché de nada. Porque ella vivía para sus hijos. Sí. Pero lo que menos pensé es que iba a pasar una cosa de esa. Doctor Ruiz, abogado de los Perazzi, y allí comienza también a involucrarse otra gente y esta trama en la que obligaron a Paula a abortar para no tener ese hijo, ¿no? Así como bien lo decís, dentro de los 3 días, cuando él habla la semana, Alberto, a los 3 días ya estaría aclarecido. Pero ahí empieza otra situación que es la que se está enjuiciando paralelamente. Claro. Acá tenemos no solamente los que ejecutaron la acción material, los que participaron necesariamente, sino también los que encubrieron. En el día 3 ya sabían que Strumia era el principal responsable, que hasta ese momento tenía 40 llamados en las últimas horas. Tuvo 1.300 llamados, tenían los amantes
en los últimos 4 meses. Sí. Y a partir del momento de la desaparición de Paula, como arte de magia, desaparecen los llamados. Claro. Es decir, ya Estrumia sabía la suerte que había corrido Paula. ¿Qué crees que ocurrió esa noche de domingo con Paula, de esta desaparición? Entre comillas, que iba a buscar material de escolar para sus hijos. Paula estaba embarazada. La intentaron convencer, tanto Estrumia como el entorno, de que abortara. La decisión de no abortar, fue lo que también terminó con su... O sea, fue decidió su suerte. Mm. Le hicieron un aborto en contra de su voluntad. Mm. Esto se materializa en las horas de la noche del día 18, donde se la priva de su libertad. Es un delito de los más graves que tiene claro. previsto el Código Penal. Porque no solamente se la priva su libertad, sino también que resulta la muerte, una muerte que fue hecho por la voluntad de los autores, por lo tanto debe responder penalmente con la pena mayor, que es pena perpetua. Sí. Su suerte se vio sellada en esas horas, no vamos a conocer cuál es el problema de la desaparición de personas, que nunca sabés los últimos detalles, porque acá sobre todo hay un plan de silencio también, hay un complot de silencio entre todos los ejecutores. Y a su vez, cuando esto se tenía que haber descubierto, empieza a interactuar una fuerza policial que es la que debería investigar, pero como si fuera un mal chiste, la policía se había dividido en dos partes, los que seguían, los que plantaban pistas falsas y los que seguían las pistas falsas. Claro. Desde ese momento, como en todos los casos que ocurren esta desaparición, van a encontrar que Paula la vieron en un lugar, todos las van siguiendo, Paula la vieron en otro lugar, y así fueron perdiendo el tiempo, confundiendo, también confundiendo a la familia. ¿Y cómo se llega a la abortera, Adrián? Que también está detenida. Es una investigación que tiene en dos oportunidades, la lucha incansable de Alberto. Dijo que en un momento una abogada de San Lorenzo le informara que estaría involucrada la abortera y eso lo toma conocimiento a través de su yerno. O sea, el yerno de la abortera. Y tiempo después se le presenta otro yerno de la abortera, sí, a Perazzi, y le cuenta los mismos hechos, nada más con más detalles. Y da una serie de elementos, claro, de elementos que solamente lo podía conocer el entorno de Runici. Y eso ahí es donde muestra la veracidad. Por ejemplo, decir, para hacer aborto utilizaba una determinada pastilla, que son los Oxapros. Sí. Y cuando va la policía, hace el allanamiento, encuentran esas pastillas. Un familiar aduce que era para un tratamiento que se utiliza también para un dolor de rodilla, expuso, tratando de desligar a esta persona. Sí, que no lo pudo sostener una testimonial. Primero porque hay que tener en cuenta que el Oxapros, más allá de que uno puede interpretar que es un medicamento solapado, que en realidad se busca otra función, un dolor de rodilla, como ha quedado por a través del forense, se toma un diclofenac, está bien, tiene un precio de 200 pesos contra 6.000 que vale un Oxapros. Bien, pero ella, está involucrada y es una de las acusadas que va a tener que recibir sentencia. ¿Y cómo fallece Paula, ¿no?, en estas circunstancias? Bueno, el tema es que los abortos no controlados... implican un gran riesgo. Un gran riesgo y además forzado. Pensemos que una persona privada de su libertad. O sea, se hizo un cóctel en la cual la muerte era uno de los resultados más previsibles. Incluso Alicia decía que Paula no quería realizarse cuando tuvo sus dos hijos por parto natural, claro, sino programada. Programado. O sea, eso te llevó a decir que Paula estaba totalmente en contra de claro, tomar esta decisión, no fue obligada, ¿no? Porque ella no quería tener parto natural, ella programaba su cesárea para sus hijos. O sea, mucho menos iba a consentir un aborto, entonces. Creo que no. No puede ser eso. Claro, claro. Juan Nobile es antropólogo, forma parte del equipo forense que hace años viene trabajando en el tema. Aquí no hubo cabo suelto porque el cuerpo nunca apareció pese a todos los indicios, los lugares que señalaron y la lucha de Alberto principalmente, Juan. Sí. Nosotros comenzamos a trabajar un posible lugar que fue denunciado ante el juez de instrucción, Tutau, de que los restos de Paula pudieron haber sido arrojados en una cava
que queda ubicada entre las localidades de Puerto San Martín y Timbúes. ¿Ese fue el primer lugar que se buscó? No, se habían buscado en otros lugares cercanos también y lo habían hecho las fuerzas provinciales en un horno de ladrillos cercano a este lugar. Entonces, bueno, cuando nos acercamos al caso por intermedio de Flavia también, que nos acerca a la familia, como equipo argentino de antropología forense decidimos obviamente tomar el caso y ver las posibilidades de trabajar, ¿no es cierto? Digo, es un trabajo de profesionales porque no hubo ningún indicio concreto para señalar a determinadas personas, Juan. No, se señaló en general la cava y estaba la denuncia ante un juez, con lo cual ya fundamentaba nuestro trabajo, ¿no? Uh-huh. O sea, ya se partía de la idea de que Paula había fallecido y que el cuerpo lo pudieron arrojar ahí. Uh-huh. Y se habían hecho búsquedas también cercanas a este lugar. ¿Cuántas en total? ¿Se calcula cuántas veces fueron a buscar a Paula en distintos lugares? ¿Se tiene un número? Podemos hablar de casi 100. 100. Sí. Muchos de ellos plantados, obviamente, para desviar la investigación, ¿no? Generalmente eran personas muy ligadas a la Unidad Regional 17, de diferentes profesiones, que nos iban plantando pistas falsas. Es más, en la cava posiblemente fue parte de eso, sí. De desviar nuestra atención y generalmente coincidía con algo muy significativo. Pensemos que hay uno de los hechos más determinantes que fue el Día del Padre, el primer Día del Padre, sí. Que sin Paula, que el Colegio de Abogados empieza a intervenir en la causa. Y cuando el Colegio de Abogados decide por el directorio intervenir en la causa a través de nuestra parte, automáticamente le llega un mensaje a la familia de un teléfono que se encontraba desaparecido. Claro. Y en ese mensaje le decían, medio en un tema muy difuso, sí. Pero como que le decía que el feliz día al padre, que su destino estaba en Santa Fe. Claro. Tratando de llevarle una idea de que estaba viva. Mm. Es decir, cada vez que ocurría un hecho importante, la estructura esta policial, sí. Y civiles intentaban dar señales de vida. Como también ocurrió a los primeros días de la investigación, cuando todos se empiezan a acercar a Estrumia, también aparece un nuevo mensaje. Mm-hmm. En la cual fue el primer error de lo que podríamos decir un crimen perfecto. No es un crimen perfecto porque hubo una investigación imperfecta. ¿Y cuál fue ese error, Adrián? El que le mandan un mensaje a Alberto de un teléfono, creyendo que era el teléfono de Paula y que usaba comúnmente, sí. Mandan con un teléfono de que usaba Paula para la relación con su amante, que era desconocido por todos los familiares. Mm. Entonces ahí es donde dicen, ¿y este teléfono dónde aparece? Y a través de ese teléfono se llega a que la única persona que se relacionaba era con este video. Flavia Campay se suma a este panel, periodista que sigue día a día el juicio que se está llevando a cabo del diario Síntesis de San Lorenzo. Flavia, hay 9 acusados en el banquillo, ¿no? Son 9 personas que están desde el 21 de marzo allí transitando el juicio, con la importancia de que hay 4 civiles, como recién mencionaban, pero también hay 5 policías, claro. 2 altos jefes de la Unidad Regional 17 de San Lorenzo, de la Jefatura de Policía, de las más importantes del cordón industrial, que están siendo juzgados por la desaparición y muerte de Paula. Sos una de las pocas periodistas de San Lorenzo que siguen el caso día a día. Se habla de cierto temor, de periodistas que se autocensuran. ¿Esto es así, Flavia? Hay colegas que lo seguimos desde el primer día, eso hay que decirlo, y valorar el trabajo de quienes vienen acompañando desde un primer momento. Particularmente yo nunca sentí temor ni censura. ¿Nunca amenazas? No, incluso sí, siempre estuve a disposición y fue mi intención entrevistar a todas las partes. Sí. No quisieron las claro. partes, algunas sí, pero la mayoría habló por parte de sus abogados. Para tener un panorama y también, como tantas veces, previo al juicio y también durante el juicio, se habló desde el lado de los acusados que esto es un caso mediático, uh-huh. que Alberto Perazzi tiene mucha presencia en los medios. También se intentó muchas veces tener la palabra de esos acusados, pero en la mayoría de los casos no se ha podido. ¿Gisela? Sí, preguntarle a Adrián y también a Juan como equipo forense de antropología, si la hipótesis sigue al día de hoy siendo esta, ¿no? Que el cuerpo de Paula y los restos están en esta zona que si bien fue abierta y con una búsqueda incesante, si siguen manejando esa hipótesis. Juan.
Sí, nosotros entendemos de que los restos puedan estar en la zona, que entendemos también de que para lograr este tipo de desapariciones, evidentemente tiene que funcionar una estructura que logra precisamente ese tipo de objetivo. En ese sentido, nuestro trabajo tiene dos funciones. Una es humanitaria, encontrar los restos para restituírselo a los familiares. Es lo fundamental para nosotros, para que puedan elaborar el duelo, ¿no es cierto? Y paralelamente aportar datos también a la justicia. El otro día, cuando hablaba con vos vía telefónica, sí, yo te preguntaba sobre la investigación y vos me dijiste algo interesante, ¿no? Que tiene que ver con la búsqueda no termina nunca. Vamos a buscar hasta que aparezcan los restos. Como que la investigación no se va a cerrar, paralelamente y más allá de la parte que se está valorando ahora en juicio. Exactamente. La identificación de restos es una labor humanitaria, que no tiene una fecha de vencimiento, digamos, ¿no? Entonces, más allá de lo que ocurra en el juicio y más allá de los imputados, nuestra labor es permanentemente seguir buscando. Doctor, y al no haber aparecido el cuerpo, ¿no?, de este crimen, ¿se puede llegar a una pena máxima a pesar de faltar este elemento tan importante de lo que se le pide a estos acusados? Bueno, fue lo buscado. Intentaron asegurar la impunidad sin la presencia del cuerpo. Pero, obviamente, nuestra jurisprudencia, en el último caso también la Agostena, pero también en muchísimos casos, ha llegado a una condena sin la aparición del cuerpo. Y, sobre todo, hay que tener en cuenta que en estos casos la pena es la más grave. Porque no solamente tiene en cuenta las pautas para condenar las previas a la comisión de delitos, sino la posterior. Y la sala de desaparición del cuerpo es uno de los mayores agravantes que puede prever nuestro Código Penal. De estos 9 detenidos, pregunto particularmente, ¿la mujer de Estrumia por qué está detenida? Bueno, el brevemente, hecho, si puedo ser adelante, sí, que nos tenemos que ir a la pausa. El hecho se fue desencadenando en el tiempo, no fue inmediato, sino fue en horas. Claro. Y en esas horas, las personas, el colectivo criminal en ese momento estaba actuando. Claro. No solamente Díaz, sino también Díaz Estrumia, era el colaborador, el chofer. De Estrumia. Claro, y la señora de Estrumia y también la abortera, sin duda. Claro. Alberto, nos hablaste de una sobreactuación de este responsable, como señala el fiscal también, de la desaparición de Paula. ¿Lo tuviste cara a cara posteriormente, cuando ya la evidencia era significativa contra este señor? ¿Tuviste un encuentro personal? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Bueno, voy un día porque andábamos con los jeeps, yo tenía el trailer de mi jeep, lo tenía en el predio de él, y a los 3-4 días que pasa esto, que ya habíamos visto que comenzaron a llegar los indicios. Claro, yo fui a buscar el trailer y entré al predio de él como entraba siempre con la chata, fui, lo enganché, y cuando engancho se viene caminando él con una cara que era terrible. Sí. Y mientras cuando llegó ahí, ¿cómo te va, Gaby? Le digo, necesito que me diga dónde está Paula. Ajá. No, que yo no tengo nada que ver. No, no, decímela. Ya está. Yo no te voy a reprochar nada ni a vos ni a Paula. Son bastante grandes. Decime dónde está nada más. Claro. No, que yo no. Yo había ido, yo mismo me había puesto que cuando yo sintiera la sensación de que me fuese de lo normal, yo claro, me iba a ir. Claro. Cuando en un momento me dice, yo sabía que iba a pasar esto. Te dice. ¿Cómo sabía que iba a pasar esto? Y me terminás de decir que no tenés nada que ver. Y yo sentí una sensación fea. Me subí a la chata. ¿Te contuviste siempre? Sí, sí. ¿Alguna vez casi salís de no, vos mismo, de no, perderla? No, he tenido desborde como ese, pero ahí. Y me supe pegar la vuelta. Claro. Y lo único que le dije, tenés mi teléfono, avísame lo que pasó con Paula. Decime lo que pasó con Paula. Y agarré y salí. Ese fue el encuentro que tuve mano a mano, pero me dijo las dos cosas. Que no tenía nada que ver primero. Y después me dijo, yo sabía que iba a pasar esto. Así, con una expresión de, yo sabía que iba a pasar esto. ¿Y de ahí nunca más? Y de ahí nunca más lo vi los otros días sentado en el banquillo. ¿Qué te genera al verlo así? ¿Que hay cruce de miradas? ¿Qué situación? No, vivía? La situación fue así. Yo estaba mirándose al juez mientras había una discusión de lo que habían dicho. Yo fui a buscarlo con la mirada. Él me mira, la toca la señora, me mira a mí la señora. A su vez está a la par la abortera, la toca la abortera. Y entre los tres
me pone en la cara. Yo le aguanto la mirada, en el medio la señora me hace una sonrisa como diciéndome, claro, te cagamos. Sí. Perdón por la expresión. Sí. Aguanto, sigo aguantando la mirada, vuelvo al lugar y ya está. Porque es lo que buscaron siempre, que la reacción mía. Claro. Nunca lo pudieron lograr, ni menos lo iban a lograr en esa situación. Bueno, tenemos que ir a la pausa, pero vamos a seguir ahora con el vacío que generó en una familia con dos niños. ¿Cómo va a terminar esta historia? Como dijimos, el juicio está en la fase final. El caso Perazzi. Se inició en 2011 esta historia y tenemos la sensación que, bueno, con el veredicto, con la sentencia, vamos a conocer finalmente la verdad que están describiendo nuestros invitados. Hacemos una breve pausa y seguimos con esta historia, pero antes déjennos recomendarles, porque tu vida los moviliza a todo el equipo profesional de URG Urgencias. URG Urgencias, la tecnología hace llegar más rápido, mejorando la calidad de tu atención. El equipo médico de URG Urgencias te brinda el profesionalismo y la contención que tu familia necesita. URG Urgencias, una empresa OSDE. Pausa, ya regresamos con más Plan A. Regresamos a Plan A y con una buena sugerencia en Mar Azul. ¿Cuánta gente pasó por estos días en Mar Azul, en Tucumán y Constitución? Obviamente por Semana Santa, por Pascuas y todo el año. Encontrarse con la mejor roticería, con platos novedosos, con los platos tradicionales, las empanadas de vigilia de estas Pascuas son espectaculares, como la paella elaborada a la vista. Y lo que ven imágenes, productos del día, garantía absoluta de su procedencia y excelente atención. Mar Azul, la pescadería por excelencia de Rosario, Tucumán y Constitución, delivery a toda la ciudad, 438.400. Flavia, estamos en la etapa decisiva ya del juicio, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en los próximos días? La semana va a ser el momento de los alegatos de cierre. Ajá. Allí van a comenzar la fiscalía y la querella dando sus alegatos para que luego los abogados defensores continúen. Esto va a ser el miércoles y bueno, luego dependerá de cuánto tiempo se extienda, pero puede ser miércoles, jueves y viernes los alegatos. Cada parte va a tener una hora, así claro, lo dijo la presidenta del tribunal, la jueza Griselda Astrólogo. ¿Y la sentencia para cuándo crees que estará? No, todavía oficialmente no hay una fecha determinada, pero mayo. Se espera que sea para la semana siguiente, primeros días de mayo tendría que estar conociéndose la sentencia. Bien, doctor Ruiz, ¿qué cree que ocurrirá finalmente ante este pedido? El fiscal es en consonancia con el pedido que hacen ustedes como abogados de Perazzi, ¿no? Sí, nosotros simplemente nos diferenciamos con la fiscalía en la posición que tiene con los imputados, más precisamente en Pujol, en la cual nosotros consideramos que está actuando desde, no como encubridor, sino como parte ejecutor. Claro. A través de lo que es una participación necesaria. Claro. Eso nos llevaría a que nuestra petición de pena esté más cerca de la pena de los imputados, que va a ser de prisión perpetua, y estamos viendo si en esa misma forma nos vamos a expedir sobre el propio Pujol. Claro. Cuando se expresaban en forma irónica en esta mirada que sostuvieron en el juicio, digo, que haya una sentencia con cadena perpetua, ¿serviría como para qué, Adrián? ¿Qué le parece a usted? No, el tema es un tema de no solamente de ejemplaridad, sino también que el Código Penal tiene que sancionar a estas personas con la mayor pena cuando son capaces de protagonizar estos hechos. Pero también entiendo de que ellos actúan con la seguridad de que pueden comprar todo. Claro. Y en algún momento yo pienso que deben tener alguna idea de que pueden, si engañaron tanto tiempo a Alberto, a toda la comunidad de San Lorenzo, creo que también se sienten confiados de poder engañar a la justicia. Claro. Estamos trabajando para que eso no ocurra. Juan, se escucharon cosas, sobre todo en los últimos días, aparece un testigo diciendo que el cuerpo se lo tiraron los chanchos, una expresión tan desagradable. ¿Qué sí. veracidad le da a esas afirmaciones? Y son afirmaciones en general en la construcción social que hubo sobre el hecho y que sigue habiendo sobre este hecho.
Mucho de estas afirmaciones llevaban a la prácticamente imposibilidad de seguir investigando, ¿no? O sea, una vez se dijo también de que el cuerpo había sido quemado en los hornos de IDM, entonces eso ya cerraba cualquier tipo de posibilidad de hallazgo de los restos. Claro. Esta sería otra versión que está muy bien que se lo diga porque realmente el testigo lo escuchó, pero también estaría como cerrando la posibilidad de búsqueda también. Seguro. Entonces, bueno, no queremos nosotros bajo ningún punto de vista tampoco cerrar esa posibilidad de búsqueda ni seguir hipótesis que nos lleven totalmente a eso, ¿no? Alberto, removiste cielo y tierra todos estos años, te encadenaste a tribunales, en los medios de comunicación mostraste tu dolor y tu búsqueda incesante, pasaron casi 8 años, la búsqueda continúa. ¿Qué va a atenuar un poco este dolor a la familia Perazzi, Alberto? Sí, yo creo que hice todo lo que pude. Esto, yo sigo en la misma. Encontrar el cuerpo de Paula. Claro. Y si este pacto de silencio no logra o no logramos que encontremos los huesos de Paula, y bueno, tendremos que resignarnos, nos quedaremos sin nada, pero sí ahí voy a cambiar. Y voy a pedir que se pudran en la cárcel, que le den la pena máxima, que se pudran en la cárcel. Alicia, he hecho muchas cosas y también déjame un minuto que tengo que agradecerle a toda la gente que nos ha apoyado durante 7 años y medio y la gente que nos ha apoyado acá en Rosario en este momento del juicio es algo que no lo teníamos en cuenta. Claro. ¿Y te ayudaron? Y me han ayudado. Y también le dejo la invitación a todos para el próximo 24, que es el alegato, 25 y 27. Va a haber mucha actividad afuera, como hemos estado yo y ella siempre, claro, poniendo los carteles, y esa actividad de hacer el aguante para ellos que están trabajando adentro. Recuerdo siempre, muchos te trataban de loco aquel... Era el viejo loco, 2011. Pero ahora hoy... Están todas las cosas, dieron todas como las dije yo, Sí. Y era el viejo loco, pero resulta que también era el viejo loco porque decía que esto lo manejaba una billetera con dólares y un teléfono político. Ah, sufriste ataques de todo tipo. Bueno, Alberto. Entonces, espero que esto termine bien, espero que podamos encontrar los huesos de Paula. Alicia, y Paula, el recuerdo como hija, como madre de tus nietos. Bueno, como hija era muy buena hija, muy compañera conmigo, con sus hermanas. Sus hijos era todo para ella. No sé qué se le cruzó en la cabeza para hacer una cosa de esa. Claro. Porque tenía todo. Unos hijos hermosos. En este momento el más chico tiene 10 años, claro, el mayor ya 13. Van bien en la escuela. ¿Cómo manejaron la situación? Juega al fútbol. Juegan al fútbol los dos. Y para ustedes también un desafío, ¿cómo tratarlo con los chicos, la falta de... Y bueno, nos ayudó mucho mis dos hijas que tengo. Ellos se pusieron en el lugar de mamá. Y yo de abuela y seguirlo a Alberto. Pero bien, bien, ellos saben todo lo que pasó, pero no le podemos decir el final, dónde está su mamá. Siempre recuerdo un excelente informe que hizo Flavia, donde vos decís, Alberto, que de repente te vas de tu casa porque te llegó una noticia, una llamada telefónica. Así viviste estos 8 años, ¿no? Sí, sí. Y los chicos preguntan, ¿el abuelo a dónde está? Y fue a arreglar un camión. Claro. Y bueno, llegó un momento que ya ese cuento no se lo podía decir más. Así que le empecé a contar la verdad a los dos. Claro. ¿Y el chiquito? ¿Y cómo reaccionan los chiquitos? Contale al chiquito lo que dijo un día. Ah, que el abuelo salía a buscar a mamá, pero a mamá no la traía. Claro, y eso es desgarrador. Muchas cosas es desgarradora. Pero ¿Saben que la sociedad rosarina de San Lorenzo está con ustedes, los acompaña en este dolor, en este trabajo? ¿Son conscientes de ello también? ¿Qué reciben de la gente en la calle, en el barrio? Bueno, es algo que
que me ha desbordado. Donde voy, la gente que viene a saludarme. Les agradezco a todos. Yo hice lo que mi corazón me dijo que hiciera. Claro. No fracasé. Claro. Lo hice por mi familia, lo hice por mis nietos, lo hice por toda la sociedad. Porque esto no puede seguir pasando. Esto, alguien tiene que quebrar todo esto. No podemos seguir viviendo no en este acostumbramiento. Claro. Por favor. No, porque estamos hablando de una desaparición con lo que implica ese término en democracia, año 2011. Y miren cómo vive también Alberto, ¿no? Con un chaleco. Así tiene que salir a la calle por lo que ha sufrido personalmente por este incentivo de buscar a Paula. Todos los ataques sí, que ha sufrido. Lo vemos en unos minutos en televisión, pero imaginamos la situación que atraviesa Alberto. Así que toda nuestra compañía. Bueno, muchísimas gracias. ¿Será justicia, doctor Ruiz? Bueno, eso es lo que esperamos. Estamos haciendo todo lo posible para llegar a este punto. Estamos ante un grupo que va a hacer todo lo posible para que no sea justicia. Tienen la logística. Si tienen la logística para hacer desaparecer un cuerpo, que muy bien lo va a explicar mejor Juan, imaginémonos qué capacidad tienen. Sí. Como antes te buenos dije... Buenos abogados, un apoyo legal que dijo proviene también de otras ciudades. Esto llama la atención, ¿no? Sí, justo no como ser abogados son colegas, no me compete decirlo, pero bueno, está a la vista. Pero no solamente eso, sino también tenemos que ver la impunidad y lo que han explicado hasta en la propia audiencia. En su momento, cuando nada parecía que podía ir contra ello, este grupo se desprendió de 5 camiones para poder empezar a pagar algunos gastos. Claro. Están fuera de cualquier horario profesional, eso está demostrando que el dinero iba para otro lado. Gracias, doctor Ruiz. ¿Se encontrará finalmente el cuerpo de Paula, Juan, como antropólogo? Con el tiempo que ha pasado, le pregunto. Nosotros vamos a seguir trabajando permanentemente. Lamentablemente, en nuestra sociedad nos acostumbramos a trabajar. Estamos buscando todavía restos de personas que desaparecieron hace 42 claro, años. Claro. Entonces, tenemos la esperanza de que podamos poder encontrar también los restos de Paula. Y que esta palabra, que en 1983, desaparecido, se dijo que nunca más iba a ocurrir en la República Argentina... Bueno, con toda la implicancia que tiene esto, eso no puede pasar ni volver a pasar. Y todas las estructuras desaparecedoras son las que tenemos que, ¿no es cierto?, evitar. Y eso es lo que nos compete a toda la gente que se compromete con esto, ¿no? Sin dudas. A cada uno en la tarea que llevan a cabo, ¿no? De dar y saber la verdad y qué fue finalmente de Paula y dónde está Paula Perazzi. Flavia Campeis, felicitaciones por este video, por esta síntesis que has hecho, que la gente lo puede ver en YouTube y que mereció un premio internacional, García Márquez, esta historia de Paula, ¿no? ¿Lo pueden ver en YouTube la gente? Sí, está en YouTube, se llama Paula Perazzi, Desaparición, Poder y Corrupción en el Cordón Industrial Santafesino y tiene que ver un poco con contar esto, el contexto y la importancia de lo que pasó. No es solo una persona desaparecida con todo lo que eso ya implica, sino un contexto de irregularidades, de delitos y la complejidad del caso que también hace la responsabilidad de cómo lo contamos como periodistas. Claro. Podemos autocensurarnos en muchos casos por poderes políticos o económicos, o podemos contar la complejidad de lo que pasó. Bueno, que triunfe la justicia por la tranquilidad o para saber finalmente qué ocurrió con Paula y dónde está, tanto para Alicia, para Alberto como para la familia, principalmente los chicos. Así que sí, yo quisiera saber, sus palabras finales, Alicia. Yo quisiera saber qué hicieron con Paula, qué pasó con Paula, claro, porque los chicos están esperando esa noticia, que yo le diga qué pasó con su mamá. La justicia tiene la palabra. Gracias a todos. Seguimos en Plan en Instantes, porque se acercan las elecciones y vamos a brindarle información concreta, en el marco, en el contexto de las elecciones, cómo votar, todas las preguntas que surgen apenas una semana. En instantes aquí en Plan A, ya volvemos.